Bueno, muy bien, como ustedes saben, siempre tenemos la oportunidad de tener al señor Carlos Marino con nosotros, que hoy viene muy bien acompañado, como podemos ver. Y siempre nuestro eje principal con ellos, sobre todo, es el medio ambiente. Así que, bueno, Carlos, Aide, muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Por Gracias, buenos días. Bueno, queremos que nos cuenten un poquito sobre el taller. ¿Cómo va el taller? Porque este taller arrancó hace un tiempo y bueno, realmente es todo un trabajo que hacen ustedes para la comunidad y para que la comunidad aprenda sobre el medio ambiente, sobre el reciclado. Bueno, ¿cómo van con eso? Bueno, en realidad vamos muy bien. Hubo mucha respuesta de gente que nos ha conocido. Esto parte, vamos a recordar, de un grupo Huella Verde, se llama, al cual pertenecemos, y hay más participantes del Muy grupo, bien. y a través de nuestra concurrencia a la Capilla Itatí, el Centro Comunitario Serapia Sierra, hicimos el taller en ese lugar. Y en realidad nos va bárbaro, muy bien. Me alegro. Además tuvimos la visita de alumnos de la Escuela San José ayer justamente, Mira. porque ellos tienen un proyecto de ambiente, de cuidado del ambiente, están haciendo compost, ya estuvimos trabajando con ellos, nos han llamado, es importante, o sea, ya hay, digamos, un intercambio entre distintas instituciones y ahora comenzaban con esto, Sí. que es el taller. Por Perfecto. supuesto que salen algunas otras cuestiones, porque hay necesidades imperiosas de cuidar el ambiente, pero el taller específicamente es sobre la botella de amor y explicar cuáles son los elementos que van adentro Y los beneficios además que y los tiene. beneficios que Contanos un trae. poquito a qué grupo ustedes pertenecen, entonces el por qué surge, digamos, la idea del taller. Lo nombraste hace un ratito. Sí, la idea del taller surge para concientización Exacto. y lo hacemos a través de el ¿Es una Centro agrupación? Comunitario Serapia Sierra, Sí. donde hay jóvenes que Claro. participan. Entonces dijimos, bueno, para ellos y para toda la Pero comunidad. ustedes hicieron un grupo aparte, además. Además tenemos un El grupo, grupo sí. se llama Huella Verde. Huella Verde. Huella Verde es el grupo al que ustedes pertenecen. Este grupo, Huella Verde, digo, ¿quiénes participan de este grupo? Ustedes están a la cabeza de este grupo y luego son todos los ciudadanos que quieran participar. Sí, todo, está Perfecto. abierto a toda la comunidad. Eso. Y todo comenzó un poquito con la idea de AIDE llamamos, los primeros que llamamos, los más conocidos, que eran ex compañeros de estudio Claro. y ex alumnos de la Perfecto. carrera. Pero Perfecto. ahora ya tenemos un grupo más de 20 personas. Excelente. Por eso es un Sí. grupo que se fue formando aquí en Salto y que va en Exacto. pleno crecimiento. Esto es interesante Exactamente. recalcarlo, ¿sí? Ahora, Perdón, hablábamos, sí. además, algunos que han asistido al taller, Sí. por supuesto les hacemos conocer de Huella Verde y quisieron participar, así que ya son Claro. miembros del Del grupo grupo este también. de Huella Verde. Perfecto, me encanta. Aide, nos hablaste de, bueno, de esta interacción con las instituciones educativas, que bueno, que eso es interesante porque, bueno, tienen también la oportunidad de ampliarse, de repartir también y bueno, de hablar un poco del conocimiento que ustedes tienen en el cuidado del medio ambiente. Si hacemos esta botellita, ¿dónde la llevamos? Esa botella, sí, se lleva a la Capilla Itatí los martes de 10:30 a 11:30, hasta el taller, pero funciona hasta, o sea, está abierta la capilla hasta las 5 de la tarde, o sea, hasta las Perfecto. 17. Quiere decir que el martes desde las 10:30 hasta las 17. Y los jueves funciona la capilla, o sea, el centro comunitario en la capilla, de 13 a 17, que también pueden acercar las botellas allí. Perfecto. Porque la idea es juntarlas, o Claro. sea, juntar una buena cantidad para enviarlas a donde se procesa esto para hacer Sí, distintos mobiliarios. Eso. Perfecto, importante. Bueno, eso es interesante Bancos, saber. sillas, juegos para niños,
tablones para albañilería, etcétera, ¿no? Así que va a ser interesante que nos... Porque hemos tenido un comentario que hay mucha gente que lo está haciendo al sentir que nosotros acá pedimos que se haga y la llevaban a los puntos verdes. Claro. Y no es ahí. Los puntos verdes, lo que necesitan la cooperativa, más que nada es lata, vidrio, cartón y plástico, pero no en claro. ese... Eso que acabas de nombrar es para los puntos verdes, pero no esto. No esto. Claro. Esto, como dijo Aide, por favor, llevarlo los martes y jueves, en horario que ella dijo, acercarla ahí en la capilla. Perfecto. Quería comentarles o preguntarles en realidad qué les parece el tema del arbolado. Sabemos que, bueno, es importante que se esté, ¿no? Sí. Trabajando en este aspecto. Sí, se está trabajando bien. Se está trabajando. Lo veo que bien. Se está haciendo mucho cambio, además. Sí, muy bien. La gente tiene que colaborar. Hay un buen cronograma, ¿sí? ¿Viste? Pareciera sobre este tema que, bueno, que es importante. Claro, ¿no? Nosotros tenemos que colaborar que cuando coloca el municipio la planta, sí, o en nuestro... Frente o en un frente que en ese momento no hay persona, tal vez un vecino, claro, por favor acercarse con un baldecito de agua, cada dos días, porque se ha perdido muchos árboles, que una lástima. Sí, hay un porcentaje bastante importante que se perdió de la cantidad de árboles, sí, que se pusieron, sí. Hubo una campaña importante en nuestra ciudad de plantación de árboles, muy importante, sí, y realmente, bueno, se perdió un gran porcentaje, bueno. Pero bueno, porque tenemos que colaborar. Claro, tenemos por que eso colaborar. Digo, es importante. Por ejemplo, hay una donde nosotros vivimos, la mayoría colaboró y están hermosas las flores, claro. Las plantas, perdón. Sí. Una cosa que quería recordar. Sí. Que desde el 2018 hay una nueva zonificación. Ajá. Y dentro de la zonificación hay un capítulo, el sexto, que habla todo sobre espacios verdes y forestación urbana. Y quería comentarlo porque es interesante que en el punto 13 del artículo 84, sí, dice que queda prohibido proceder al rellenado, revestimiento u hormigonado de las cazuelas construidas con la finalidad de contener plantas pertenecientes al arbolado público. Y ese es un gran problema que estamos teniendo en Salto. La gente hace la vereda nueva y tapa, pero donde claro, tendría que ir el árbol. Si no abre entonces, como la cazuela, digamos. Vamos a tener que hacer cumplir esta ordenanza sí o sí, porque si no va a llegar un momento que no vamos a poner árboles y hay muchas veredas que sí se hizo ese tema, claro. Se tapó la cazuela. Claro, y eso lo puede hacer, por ejemplo, en este caso, si no lo quiere hacer el vecino. Ponle que el vecino diga, no, yo no quiero, no lo quiero hacer o no lo puedo hacer. ¿Lo puede hacer igual el municipio? Por lo que dice la ordenanza, sí. Es una ordenanza. Porque es una ordenanza y está en el artículo 84, donde dice de la conservación. Perfecto. Está todo escrito perfecto, de cómo es el cuidado. Es más, en otro punto dice que el municipio dispondría la designación de un inspector afectado exclusivamente para fijarse si las cosas se están haciendo bien. Ok. Así que está muy bueno. Está escrito. O sea, está escrito. Esto no está lo único inventado. Que faltaría es aplicar. Aplicar la ordenanza. La ordenanza. Porque si no, viste, hacemos ordenanza. Sí, son muy lindas, pero. Y no pasa nada. Exacto. Está escrito. Y otra cosa que mucha gente se me ha quejado por el asunto de las hojas, que molestan las hojas, sí, secas. Y yo le contesto. Esas hojas secas fueron verdes en un momento. Y a ustedes les gustó poner los árboles, los autos, o las motos, o el vehículo que fuere, abajo de ese árbol. Entonces tengamos paciencia, y salvo que esté tapando la boca de tormenta, claro, que no debe ser, tengamos paciencia, porque aparte las hojas arriba de una parte que sea de césped o lo que fuere, es un abono, lo venimos diciendo todos los años, es sí, un abono orgánico, pero no hay que quemarlas. Eso te iba a preguntar, justo ese punto iba. ¿Qué pasa cuando las que... Primero que el olor es impresionante y se sigue viendo muchísimo. Yo por lo menos lo he visto en varios lugares que se sigue quemando montañas y montañas de hojas. Es una pena. Es una pena. Porque es un abono orgánico
y aparte estás produciendo una contaminación con el humo. A eso iba, porque el olor que emana, claro, es bastante fuerte. Sí, sí. O sea, realmente es muy perjudicial para el medio ambiente que hagan esta quema de hojas. Totalmente. Sin ningún tipo de necesidad. Yo no sé por qué la gente... Sin necesidad. Yo no creo que sea porque la gente le por molesta ahí, la hoja, pero... Claro. Realmente. Además, se puede usar hasta para tapar, yo siempre lo repito, ¿no? Que es un recurso muy importante. En época de heladas, si uno las junta y las pone alrededor de las rosas, por ejemplo... Sí, sí, o de la huerta. Claro. De la huerta también. O de la misma huerta. ¿Cómo cubre y cómo cuida a las plantas y a las rosas, por ejemplo? Totalmente. La raíz de esas plantas las cuida con la hoja y la helada no va a quemar esa planta. Entonces, realmente tiene muchas funciones la hoja que lamentablemente se sigue quemando. Es como una tradición. Así como en mayo todos salen a podar... Salimos todos hay que esperar, no hay que hacerlo en marzo, sino en mayo. Sí, sí, sí. En mayo todos a podar y también a quemar hojas. Claro, además, lo que pasa es que hace, el que hace el compost también le sirve para ponerlo arriba. Claro, para tapar. Para tapar. Y aparte se integra también. Tenemos uno de los miembros, que es partícipe del taller y además es miembro ahora del grupo Huella Verde, que él sale a buscar esas bolsas que dejan la gente cuando juntan las hojas para su compost. Exacto. Tal vez por ahí el municipio tendría que hacer a lo mejor juntar todas esas bolsas. Y yo siempre digo, se puede llevar o al fondo del camping, claro, a lugares que tenemos que puede, porque eso es cierto, el gran cantidad de hojas tarda en compostarse mucho tiempo. Claro. Entonces, en un lugar así o en la planta de residuos. Claro. Hay lugar. ¿Qué pasa cuando están en el nylon? ¿Tiene algún efecto en la hoja que estén así, no, en la bolsa? ¿Se pudre la hoja? ¿Qué pasa? Porque lo juntamos en bolsa, por ejemplo. Con el tiempo sí, pero va a pasar nueve meses, por lo menos. Y si tenemos esas bolsas, por ejemplo, que tengamos en nuestro hogar esas bolsas de hoja, ¿las podemos abrir y podemos usarlas igual, por más que hayan pasado algunos días? Sí, en bolsa, sí, perfecto. Sí, sí, sí. No, porque a veces por ahí uno está escuchando ahora y dice, bueno, ¿pero qué hago con esa bolsa de hoja que tengo? Claro, claro. ¿No? Y sería interesante. El que tiene huerta está buenísimo. Claro. Para usarla. O el que tiene una parte verde. Claro. Por ejemplo, los parques acá nuestros que están tan usados por el tema de la pandemia, pues se usó muchísimo. Claro. Se pisó mucho y se perdió mucho el césped. Está buenísimo que quede esas hojas porque sirve de abono. Sí, 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 absolutamente, absolutamente. Y bueno, que las plantas, por supuesto, yo pienso que este año se va a volver a hacer una reforestación, seguramente. Sí, lo que nos dijeron que esas hojas que pueden estar feas, como decís vos, aplastadas, mojadas, húmedas. Sí, claro. También le puede servir, que esta es la época de empezar a sembrar para la huerta. También. La puede mezclar con la tierra y le queda mucho más blanda la tierra, o sea, más heterogénea, más, claro. No tan apretada. No tan apretada. Por ejemplo, para poder sembrar zanahorias. Exacto. Claro. Bueno, es interesante. ¿Todo esto se aprende en el taller? Sí. Se aprende mientras estamos charlando, haciendo las botellas. Perfecto. Y tal es así que lo del 5 de junio. Lo estamos preparando para el 5 de junio. Me hace acordar ahí. Que es lunes, que es el Día Mundial del Ambiente, ¿no? Que se conmemora a nivel internacional. Bueno, ¿qué están preparando? Cuéntanos un poquito más. ¿Qué está ese día? No, unos plantines. Bien. Para ver si. A ver qué hacemos con esos plantines. Claro, estamos haciendo plantines también en el taller. Perfecto. Por eso estamos trabajando también en el taller con cómo se hacen los plantines. Claro. Y se habla de todo. Claro. O sea, salen o traen temas nuevos. Es muy enriquecedor eso. Perfecto, es interesante. Entonces, el día 5, ¿van a estar en la plaza como han hecho otro? El año pasado. El año pasado estuvimos en la plaza. con otro grupo. Sí. Sí. Y este año, si Dios quiere, va a ser ahí, así que después lo vamos a charlar para. Bueno, excelente, para que vaya. Me encanta este compromiso que tienen. Y bueno, sabemos que saben muchísimo del tema y que hablan con conocimiento de causa. Así que bueno, los invitamos, vamos a reiterar día y horarios del taller para que obviamente todos vayan y sean parte, ¿verdad? Claro, es interesante. El taller son los martes de 10:30 a 11:30 en la Capilla Itatí. Y
Y para llevar las botellas es en el mismo lugar, de los martes de 10 y 30 a 17. Perfecto. Y los jueves de 13 a 17. Perfecto. Dejarlos ahí. Muy bien, estas botellas. Aunque no estemos. Muy bien, las pueden dejar. Mire, tenemos un videito que nos dejaste, que nos, el videito, un cortometraje, ¿nos trajiste? Sí, sí. ¿Compartimos? Sí. Bueno, sí, vamos a compartirlo. Fíjense porque es muy interesante. Bueno, impresionante, ¿sí? Cómo realmente estamos destruyendo, bueno, el océano, cómo estamos destruyendo, obviamente, nuestro planeta. ¿Algo para decir al respecto? Sí, con respecto al reciclaje, justamente, o sea, es tremendo, ¿no? Lo que vimos es tremendo. Sabemos que hay ya una isla formada con los plásticos. Y para recordar que hoy, el 17 de mayo, es el Día Internacional del Reciclaje. Así que, bueno, es importante tenerlo en cuenta y empezar, aunque sea de a poco, cada cual en su domicilio, ¿verdad? Claro. Y aparte, viendo ese video también, les comento a los televidentes que ya se comprobó que los sábalos del río Paraná tienen microplástico en su interior. O sea que cuando comemos un pez, también estamos comiendo microplástico. O sea que por eso es importante lo de la botella o la conciencia del reciclaje, porque es el único planeta que tenemos para vivir, en nuestra única casa, como dice el Papa Francisco. Por favor, tomemos conciencia, ¿eh? Yo sé que a veces los cambios llevan su tiempo, pero es importante cambiar los hábitos. Exacto. Bueno, Carlos, Aide, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias. Muchas gracias por el espacio. Realmente, bueno, siempre nos gusta mucho escucharlos y aprender y saber de ustedes. Así que, bueno, muchísimas gracias y, bueno, seguramente nos veremos en breve. Nosotros sí, vamos a un pequeño videito y vamos a ir con los titulares.